El Gobierno de Navarra y la Diputación Foral de Álava suscribirán próximamente un convenio de colaboración que permitirá a ambas Administraciones atender los trayectos internos entre poblaciones situadas en su territorio, por razones de eficacia y con el fin de ofrecer la mejor oferta de servicios. Para ello, el Ejecutivo Foral, en su sesión de hoy, ha aprobado el texto de dicho convenio. Cabe recordar en esta cuestión que hasta el momento la gestión de cada una de las concesiones de transporte público regular de viajeros por carretera entre Navarra y Álava estaba asignada o está asignada a la Administración en cuyo territorio transita la mayor parte del recorrido. En el caso, por ejemplo, de las concesiones entre Pamplona y Iruña y Vitoria-Gasteiz, en el caso de Navarra y de la concesión también entre Bilbao-Vitoria-Pamplona y la concesión Álava Central, en el caso de la Diputación Foral de Álava. Se da la circunstancia de que algunas concesiones gestionadas por Navarra, por la Comunidad Foral de Navarra, incluyen tráficos internos entre localidades también del propio territorio histórico de Álava. Mediante este convenio, cada Administración podrá planificar y mejorar el servicio de transporte público regular de viajeros por carretera, atendiendo las necesidades de movilidad de sus respectivos vecinos y vecinas. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.